Dana Paola se encuentra en el clímax de su carrera, pues tanto su música como su participación en la pantalla lograron popularizar a la actriz y cantante juvenil. Por eso miles de contratos le llovieron. Pero el que aceptó fue el de Televisión Azteca, y el periodista Alex Caffie difundió las exigencias que pidió la famosa. Dana Paola destacó recientemente por su papel en la serie española transmitida por Netflix Élite, donde interpretó a Lucrecia Montesinos, una joven rica que se enfrenta con drogas, sexo y alcohol, y guarda un oscuro secreto sobre su hermano, Valerio. La intérprete de Un Mundo de Caramelo le exigió a la producción de la Academia una serie de requisitos para poder participar como juez en la próxima temporada, entre los cuales destacan un auto de lujo para poder transportarse a las instalaciones de la Jusco. De acuerdo con información publicada en la transmisión Sin Lisonja, la segunda exigencia de la cantante y actriz fue que le dieran una casa, porque ella ya no vive en CDMX, pues las grabaciones de Élite se realizan en España, por lo que Televisión Azteca le consiguió un lugar en El Pedregal. Dana Paola también solicitó un camerino privado y un comedor privado, pues los problemas de la fama la agobian y probablemente no siempre compartirá la mesa con sus compañeros del programa. Además, Dana Paola exigió que la comida que le sirvieran no fuera del comedor de Televisión Azteca, por lo que tendrá acceso al menú de ciertos restaurantes. La compañera de Alex Caffie desaprobó las peticiones de Dana Paola, pues aseguró que se trataba de una exageración, a lo que el columnista de El Heraldo de México solo contestó con un dicho: "No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre". Alex Caffie también informó que la cifra del contrato que firmó Dana Paola es mucho mayor que la que exigió Belinda. ¿Qué opinas de las exigencias de Dana Paola? ¿Ya se le subió la fama a la cabeza? ¿Sus requisitos son razonables?